entre la gente y me voy a ir a ver esta joya única, única que ha hecho historia en el automovilismo argentino. Míralo bien. Esto, aunque parezca mentira, esta carrocería, bueno, con todo un compuesto de fibra en la trompa, la vemos aerodinámica. Vemos también cómo tiene esta caída. Era un auto del futuro prácticamente en aquella época. ¿A ti? Sí, Fede. Tenés una Libre 3. Mostrala bien porque yo tengo al predecesor. Exactamente, es una Libre 3. Y aunque no lo puedan creer, esto es un Torino. Detrás, debajo de esta cáscara, por decirlo así, hay un Torino. Y esto escribió historia en el automovilismo local. Yo no sé si por acá estará el dueño de esto. Ah, acá lo encontré. Mirá, maestro. ¿Nombre, colegio? Carlos Galicia, de Río Cuarto. Bueno, ¿nos contás en brevísimas palabras de qué se trata este aparato tan especial? Bueno, este es una Libre 3, es una réplica de la que corría Gastón Perkins y salió campeón en el 69. Yo le encontré solamente la carrocería y las llantas aquí en un pueblo que se llama Villa del Rosario y me llevo un par de años terminarla. Bueno, esto era automovilismo puro argentino. Totalmente, los es por prototipo, que fue una época hermosa del automovilismo, ¿no? Un avance impresionante cuando pasamos de las cupecitas a esto tan especial. Bueno, te súper agradezco que hayas compartido con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Les doy la última, chicos, ya nos vamos, venimos en un ratito. ¿Qué es el Torino? También es lo que están tomando en mi cámara. ¿La están viendo esta imagen? Súper en gripa, no te acerques. Ricardo, no sé si te pica el bagre un poquito. Torinos, historia y la picadita. ¿De dónde vinieron ustedes? Buenos Aires, Avellaneda. ¿Vinieron manejando? 10 años. ¿Sin problema viniste manejando? Paseando. ¿Y qué? Un fusible se quemó, lo único. ¿En el camino? En el camino. Bueno, y la picadita al lado del auto, esto es el Torino también. Sí, Argentina es esto. ¿Qué representa el Torino para vos? Y el cariño que le tengo por mi viejo, que nunca lo pudo armar. Y alegría, compartí con amigos. Eso es que tu papá no lo pudo armar, ¿tu viejo empezó y lo terminaste vos? Mi viejo lo empezó, lo fue a buscar a Mendoza y se enfermó y nunca lo pudo terminar de... Fede. Armar. Sí, Mati. Mirá dónde estoy. Me subí a la Liebre, me siento un corredor de aquella época. Fíjate lo que era esto, todo especial. El conductor iba bien bajito, el volante acá adelante, vas prácticamente acostado y me dicen acá que lo puedo encender. ¿Cerramos a pura música? Para que lo vamos. Ya viene el dueño. Me habilita el combustible. ¿Escuchamos? Dale.